Tía, ¿tú qué haces aquí? ¿No estabas en...? Sí. Sí, pero os mandé un recado diciendo que a lo mejor salía esta semana. Ya, pues yo no tenía ni idea. Si lo hubiera sabido, podía haber ido a esperarte. Bueno, ¿qué? ¿No me das un beso? ¿Y qué ha pasado aquí? ¿Ha habido un terremoto? No, nada, la silla que se ha roto. Y bueno, que está esto un poco sin recoger. Es que, como no sabíamos que ibas a venir... Eso no hace falta que me lo jures. ¿Y qué tal allí? Bien, bueno, normal, ya te puedes imaginar. Bailando todo el día estábamos. Perdona que no haya ido a verte, tía. Es que esos sitios me deprimen cantidad. A mí también. ¿Pero qué le vamos a hacer? Una vez iba a ir, hasta hablé con Mario para decirle que iba yo en vez de él. No sé si te lo dijo, pero es que luego me dio corte, no sabía qué decirte. Y si estabas enfadada. ¿Están Mario y Raúl? No hay nadie. Bueno, nadie de la casa, quiero decir. Oíme, ¿qué haces? ¿Qué pasa? ¿Vuelves a la cama? Hola. Buenos días. Hola. Es un amigo. Venga, vístete. Vístete, ¿no ves que ha venido la tía? Joder, me decís que venga alguien que hay que ser de Bruno. Como no sabíamos que ibas a venir. Ya, eso ya me lo has dicho antes. Tía, espera un momento, espera. Como tu dormitorio es el más grande y no estabas. Estabas en mi cama. Es un conocido. Ya lo supongo. Si no lo conocieras, no estarías con él en la cama, digo yo. ¿Y la televisión? ¿La televisión? Sí, esa cosa que se enchufa y sale la gente. Estaba ahí la última vez que la vi, encima del carrito de la televisión. Pues se la habrá llevado Raúl, lo más seguro. De todas maneras, da igual, tía. Nosotros no cabemos la televisión, es un rollo. Pero yo sí la veo, ¿sabes? Y como además es mía, bueno, era. Bueno, yo no me iba. Te veo a la noche en el club, chao, oiga, chao. Adiós, Rocco. ¿Eso trabaja contigo? Sí. No. Es un cliente del club. Rocco. ¿Y se llama así? Rocco. El club no, tía, él. El club se llama Siglo XXI. ¿Alguna noticia más antes de que me levante? ¿Sabes lo de Raúl y Mario? Sí, ¿cómo no lo voy a saber? Mario ha venido muchas veces a verme. Se ve que a él le deprimía. Anda, ayúdame a colocarlo. Lo siento, tía, es que yo no me atreví a hablar contigo después de aquello. Ya. Bueno, ¿el resto de la casa está bombardeado también o está más normal? Ya, no me digas nada. Quita por lo menos las sábanas de mi cama. Ah, sí. Es que no quiero meterme en las mismas que Rocco y sus hermanos. ¿Cómo? ¿Eh? Ah, no, nada, hija. Cosas mías. ¿Y qué haces en el club? Soy camarera, tía. Lo otro lo he dejado, te lo juro. Ya sé. Más te vale por tu bien. ¿Dónde están tus hermanos? No lo sé, hace 2 días que no los veo. O más. ¿Hay algo de comer en casa? No. El frigo está... Ya. No digas nada, deja que me lo imagine. Se salía el agua, tía. Y además, nosotros nunca comemos aquí. Cada uno se busca la vida por ahí como puede. Por lo que veo, solo venís a dormir. A dormir a las 2 del mediodía. Me acuesto tarde, tía. Tarde y con Rocco. La cocina supongo que habrá que desinfectarla antes de entrar.
sí. ¿Quieres que te ayude en algo? No, no, gracias. ¡Ostras! Por lo menos podías haber abierto la ventana. Que yo era aquí peor que tu celda. Ya. Vea. Sí. Vea. Ven un momento. ¿Os habéis dejado el preservativo debajo de la cama? Ay, perdona, tía, perdona. Llévatelo. No quiero compañía. Desde luego. ¿Estás de buen humor, tía? Sí, hija, sí. Hay veces que es mejor reírse para no llorar. Hola. Oye, ¿está mi hermano Mario por ahí? Mario, oye Mario, ha venido la tía. ¿Eh? Joder. Pues la tía, la tía. ¿Qué tía vas? ¿Ves? ¿Sí? Pues ya ves. Aquí en casa, por aquí, por la mansión. Ya, ya. Oye, mira. Lo mejor es que vengáis para acá para hablar con ella. Porque es que además yo no sé qué hacer, tío. ¿Eh? Pues sí, mira, lo sabe todo. No lo vas a ver, si es que. ¿Estáis qué? Mira, a mí es que eso me da igual. Ahora mismo te vienes tú para acá y con Raúl. Hasta luego. Necesitáis tan poco para vivir. Si la gente ya no es capaz ni de regar una planta, ¿qué podemos esperar de este mundo? Ah, tú has resistido a todo como yo. Medio seco, negro por dentro de la contaminación y la suciedad, apagado, sin alegría, pero vivo. Deberías haber nacido en un buen invernadero y no en un barrio como este. Bueno, ya estoy aquí yo para cuidaros y regaros y hablaros, que es lo que más necesitáis para vivir como todo el mundo. Cariño. Buenas tardes, Berta. ¿Qué? ¿Viene usted a detenerme otra vez? Por favor, Berta, pero es que me va a estar echando en cara esto toda la vida. No, no he venido a detenerla, todo lo contrario. Bueno, pues entonces, ¿qué quieres? Si puedes saberse. Nada, que me he enterado que había salido usted y he venido a saludarla, a ver cómo se encontraba, solo eso. Pues ya ve usted que me encuentro muy bien. Ah, ¿no me pregunta cómo han ido mis vacaciones en ese sitio donde me mandó usted? Conste que traté de ir a visitarla varias veces. Usted lo sabe porque se negó a recibirme. Como comprenderá, no tenía muchas ganas de volver a ver la cara del que me metió allí. Además, no es bueno para la convivencia en la cárcel que la vean a una con malas compañías. No es muy querida la policía entre mis antiguas compañeras. ¿Qué es el bacer? Cajes del oficio. ¿Y esos gerarios qué tal van? Pues ya lo ven. Tampoco les ha sentado bien mi ausencia. Medio muertos todos. Me enteré de lo de sus sobrinos. Supongo que se llevaría usted un buen disgusto, ¿no? Espero que no le toque venir a detenernos también, porque a este paso se va a hacer usted famoso en esta casa. No se preocupe, que ya no detendré a nadie más. Solamente me quedan unos días para jubilarme. La edad no perdona. Ya no tengo nada que hacer. Si acaso ir recogiendo mis cosas de la comisaría. Y
De aquí en adelante me pasaré el día en el parque echando de comer a los patos. Al menos así haría algo de provecho, no como ahora. Si cree que es muy querido en el barrio por su trabajo, va listo. Ya le aseguro que aquello fue muy duro para mí. Usted y yo nos conocemos, qué sé yo, desde que nos vinimos a vivir al barrio, cuando las calles todavía no estaban ni asfaltadas. De eso hace ya mucho tiempo. Da igual. ¿Y cómo ha conseguido salir tan pronto? ¿Eh? Pues... buena conducta, no como otros. ¿Eh? Y enchufes, que tiene una. Me alegré mucho cuando me lo dijeron. No, no, no era nada agradable imaginarme la metida allí dentro. Sobre todo sabiendo que usted era la última persona en el mundo que merecía estar en la cárcel. Eso es agua pasada, olvídelo. Y ahora, por favor, si no le importa, porque es que tengo mucho trabajo. Sí, sí, no falta más. Era solamente un momento para saludar, nada más. Bueno, pues... pues nada, que adiós. Adiós. Perdón. Berta, quería preguntarle que si no le importaría seguir poniéndome la inyección como antes. Es que me toca ya la de esta semana y había pensado que ya que ha salido... ¡Mire! No, es que no tengo las cosas preparadas. Además, ¿no puede seguir pinchándole el mismo que se las ponía cuando yo no estaba? La enfermera del laboratorio las pone fatal. Yo creo que es que no ves viendo ciega. Te clavan la aguja en el primer sitio que pilla. En cambio, usted tiene una delicadeza. Lo siento, pero más adelante a lo mejor, pero por ahora no pienso trabajar. Creo que me he ganado unas vacaciones, ¿no? Indudablemente, sí. No, no solamente era un momento para ver cómo se encontraba. Y nada más, bueno, pues... pues que adiós. Adiós. Ah, adiós. Adiós. Este está realmente bonito, ¿verdad? ¡Ay, por Dios, hombre! Me viene a mí ahora con... ¡ay! Está cada vez más torpe, más viejo y más tonto esa calamidad. Oye, ese empeño que tiene siempre en darme la mano con lo que le sudan. ¡Me jubila! ¡A todos nos jubilan! Con ganas. ¿Eh? 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 ¿
¡Ay, qué alivio! Yo no sé cómo os puede gustar ese ruido. A mí me da un dolor de cabeza. Ay, vamos a sentarnos a comer. ¡Tú! ¡El del culo! Siéntate también. Venga tú, siéntate. Mira, que tiene muy buena pinta. En la cárcel también ponían música, no voy a decir, ¿eh? Allí había de todo. Desde las de la Jota a las de rap ese. Esto no es rap, no me joda. ¡Es ska! ¿Qué? ¿Ska? Pues mucho gusto, sí. Bueno, a mí toda esa música me suena igual. A camiones aparcando. Ya que no comíamos aquí juntos, la tira, tía. Están cojonudos. Cuando vivía vuestra madre, veníais muchas veces a comer. ¿Te creo? Ahora ya, como sois tan viejos. Venga, cuenta rápido lo que sea, ¿eh? ¿Qué queda? Voy a poner vino, tía. Sí, sí, vea. Solo tenemos vino, lo siento. Si queréis algo más fuerte... Una cosa. ¿Y qué íbamos a tomar más fuerte? Pues, ¿eh? No sé, una cosa de esas vuestras, un triple. A ver cómo lo dicen. Un triple. Me han dado un cursillo acelerado las expertas de allí. Me voy, no tengo hambre. No quiero espaguetis ni leche. Raúl, siéntate hasta que terminemos, tanto si comes como si no. ¿Me has oído? Oye, a ver si te vas a creer tú que eres mi madre. Para venir a darme órdenes. ¿No te jode con lo que me sale la tía esta? Lo primero, no me hables así. Que yo no soy un chico de tu panda o tribu, como lo llamáis ahora. Y lo segundo es que esta es mi casa. Por si se te ha olvidado. Desde que murió mi hermana, dependes de mí. Si no te gusta, menos me gusta a mí, me aguanto. Así que, vamos a hablar de lo que está pasando como una familia. A ver, ¿qué se puede hacer después de la que habéis armado? ¿O me lo he inventado yo todo? ¡Y resulta que sois unos ángeles! Bueno, tía, nosotros no hemos sido. Ya te lo dije el otro día cuando fui a verte, ¿no? ¿Eh? Lo que pasa es que nos quieren meter el marrón a nosotros. Sí, el periódico ese dijo que habíamos sido, pero es mentira. Ah, ¿y ese pobre hombre que está en el hospital se ha pegado él solo o qué? Porque ese sí que no tiene culpa de nada. ¡Me voy y ya está, joder! ¡Ay! ¡A ver si voy a tener que aguantar a ese sermón de la mierda! ¡Que te sientes! ¡Es que voy a tener que estar aquí a la puerta si lo quiero, ¿o qué? Y a mí no me importa lo que tú quieras o no quieras. Es que alguien me ha preguntado a mí alguna vez en la vida lo que yo quería. ¿Acaso a ti te importa lo que yo quiero, Raúl? ¡Vea, se acabó! ¡Siéntate! ¡Ya está! Están muy buenos los espaguetis. ¿Eh? ¿Pero qué? Es que vosotros no os dais cuenta del lío en que estáis metidos. Pero es que no tenéis ni idea. ¿Para qué tenéis la cabeza? Bueno, también podemos hablar otro día de esto más tranquilamente, digo yo. ¡Ya está! Tú te vas a quedar aquí, tía. ¿Aquí? ¿Y dónde quieres que me quede? Os estorbo en mi casa. No, que yo lo decía por si tenías que volver a la casa. Si era un permiso o algo de eso. No tengo que volver. Nos vamos a quedar aquí todos, los cuatro. Bueno, eso, si los que no vais a la cárcel sois vosotros, después de lo que habéis hecho. Que no hemos hecho nada, diarista. Pues por eso, por no hacer nada. Porque si llegáis a hacer algo, le matáis. Si no vinieran aquí a joder toda esa gentuza, los moros, los negros y su puta madre. ¿Pero qué te han hecho a ti, los moros, los negros y su madre, animal? Ni los negros ni los blancos. Bestias, que sois unas bestias. Ese pobre hombre, ¿qué os había hecho? Bueno, nos escupió, ¿eh? Le insultamos, pero nada, ¿verdad? ¿Eh? Un poco. Y nos escupió. El guaro. Casi me sale pica. El guaro. Os escupió. Él os escupió. Y vosotros le abristeis la cabeza. ¡Animales! ¡Mira, déjame en paz, ya, joder! ¡No! ¡Me voy a dejarte en paz! Y a ti tampoco, ¿eh? Yo también sé decir joder y puta madre. Y dar por culo es muy fácil. Y tirar el plato. ¡Tía! ¿Quieres pegarme a mí también? Me gustaría, ¿eh? ¿Quieres que me traiga un palo o una cadena para que me des en la cabeza? Ya sé que sabes pegar a la gente y cuanto más mayor y más débil, mejor. Lo difícil en esta vida no es eso. ¡No me jodas! ¡Dale, joder! La violencia la aprenden hasta los perros.
Es fácil, pues. ¡Me cago en la puta! ¡La tía que tiene que quedar encima! ¡Pues vámonos ahora de vuelta, coño! ¡Puta madre! ¡Vamos! ¡Vamos a que ahora quieras! Otro día hablamos, ¿vale? Raúl está mal de la cabeza, tía. Pero Mario no es así. Mario, yo no sé por qué haces las cosas. Voy a ir con Raúl, lo más seguro. Pero Mario no es así, tía. De Raúl me puedo esperar cualquier cosa. No sabes la de veces que me ha dado a mí, por lo que sea. Y desde que se ha juntado con eso, está peor. ¿Tú has visto el tatuaje que lleva en el brazo? ¡Odio violencia, pone! ¡Y el que está como cabra! Y todo lo que tiene en su habitación. Pero Mario no es así, tía. Ni yo. Yo empecé a ponerme sin querer. Y lo que encontró la policía aquí en tu casa es porque yo no tenía dinero para pagar lo que debía. Pero cuando lo escondí no pensé que podía pasarte nada, de verdad, tía, te lo juro. ¿Y yo pagar a alguien? Te lo juro que no, tía. Te lo juro. ¿Y qué vamos a hacer? No lo sé, tía. No lo sé. Claro que sí. Ya, sí, señor. Que sé, señora, que le comprendo muy bien. Por supuesto, pero es que no puedo detener a su marido por eso, señora. Por la sencilla razón de que el adulterio no está penado por la ley, ¿comprende? ¿Eh? ¿Pasa? Claro. Creo que es así, la ley. No, espérate. No, perdón, señora, no era para usted, no. Claro, separarse no por los hijos, ¿verdad? Claro, sí. Ah, señora, a lo mejor son imaginaciones suyas y no ha ocurrido nada, es todo... No... Allá que los ha pillado usted infragante. Ya. ¿Cómo? ¿Que su marido se acuesta con la interfecta en la cama de matrimonio? Cuente, hija, cuente. No, señora, es curiosidad puramente profesional, perdón. Sí, ya. Eso sí que no, ¿eh? Si su marido le pone la mano encima, viene usted aquí, le ponemos una denuncia que vamos... Ya... Allá que es usted la que quiere pegar a su marido, pues eso tampoco, señora, porque entonces es él quien puede venir aquí a poner la denuncia, claro. Nadie tiene que pegar a nadie, señora, haya paz. Por supuesto, cuando usted quiera. Estamos a su disposición, ¿cómo no? Adiós, señora, adiós. ¡Qué pesadez! Es que le toman a uno por el padre, por el cura y por el psiquiatra. Y todo por el mismo precio. Nada, su marido que le calla con otra. Hasta aquí lo normal, ¿eh? Pero en la cama de matrimonio, ¿qué rostro hay que echarle para esto, eh? ¿Qué coño haces aquí? Dime. Nada, señor comisario. Que allá fuera una señora que pregunta por usted. ¿Una señora? ¿Qué señora? No sé, no me ha dicho. Solo me ha dicho que quería ver al señor comisario. O sea, a usted. Que si estaba. ¿A usted? Sí, estoy. Y otra vez pregunta por el nombre. Anda, hazla pasar. A la señora. ¿Es que hay más gente esperando? No, solo la señora. Pues entonces, paisano, venga, hombre, por favor. Este chico tiene todavía el pueblo encima, no importa, que está hecho un zurullo total. ¿Se puede? ¡Qué alegría verla por aquí, Berta! Pase, por favor. Pase, gracias, paisano. ¡Qué gracias! No le molestará que haya venido. Al contrario, está usted en su casa. Bueno, si este cuchitril se le puede llamar así. Es que si está usted ocupado, vuelvo en cualquier momento. En absoluto, estaba aquí con unos papeles
Pero usted es mucho más importante. Nunca imaginé que para jubilarse hubiera que hacer tanto lío. Pero perdóneme, Berta, siéntese, póngase cómoda, se lo ruego. Muchas gracias. Está usted hoy muy elegante y muy guapa. Bueno, hoy y siempre, la verdad. Gracias, es usted muy amable. La última vez que estuve en este despacho, la situación era muy diferente. Sí, y puedo asegurarle que me agrada mucho más verla hoy que aquel día. Oh, pero si no vengo a culparle de nada, todo lo contrario. Vengo a pedirle disculpas por lo del otro día en la terraza. No tiene importancia. Sí, sí, que la tiene, sí. Me comporté como una grosera y una mal educada. Es que estaba pasando un mal momento y lo pagué con usted, que no tiene culpa de nada. Sí, ya sé que no tuvo más remedio que hacer lo que hizo. Sí, me lo merecía, por traficante. Menuda traficante está hecha usted. Bueno, al fin y al cabo ya ve que yo tenía razón. A mí me han dejado salir enseguida. Si la meten a ella, habría salido Dios sabe cuándo y cómo. Ya, pero eso no se puede hacer. Bueno, ¿me va usted a meter en la cárcel otra vez? No, ¿eh? ¿Entonces olvidado? Por mí no ha pasado nada, usted lo sabe. Entonces, amigos... ¡Encantado! ¡Amigos! ¿Y sigue necesitando que le ponga las inyecciones? Se lo agradecería un montón. Ayer estuve en el ambulatorio y esa maldita enfermera me lanzó un viaje al ciático que fíjese si no puedo casi caminar, es increíble. Pero es lo que yo digo, que es que no ve. Pero a veces es peor porque ni mira, las pone de oído. ¡Zas! Con decirle que una vez me la quiso poner sin darme tiempo a bajarme los pantalones ni nada. Es una delincuente, yo es que la quiero. Bueno, no se preocupe, que eso lo soluciono yo enseguida. ¿Sí? Sí, en la cárcel supongo que me echarán de menos por eso. La verdad es que siempre se me ha dado muy bien. Y no solo porque sea enfermera, porque otras muchas lo son y lo hacen fatal. No, es que para todo hay que valer. Y usted en esto de las inyecciones es un genio, ¿eh? O mejor dicho, un ángel, porque es que ni te enteras. ¡Pim, pim! Bueno, tampoco la cosa tiene tanta importancia, ¿eh? Sí, sí. En fin, bueno, pues ya le he dicho lo que venía a decirle, así que me voy, que es muy tarde. Sí, y tendrá usted mil asuntos que resolver. ¿Qué más? ¿Sabe usted lo que estaba haciendo cuando llegó? Tachando con una cruz los pocos días que me quedan para jubilarme. Esto lo vi hacer yo en una película del oeste. El coronel del fuerte tachaba con una cruz los pocos días que le quedaban para licenciarse. Es una película mítica de la trilogía de la caballería de John Ford. Ford Apache, Río Grande y esta, la Legión Invencible. En inglés el título suena mejor, fíjese. Sea War, Yellow Ribbon, ¿No la ha visto usted nunca? Pues no. ¡Qué lástima! Yo la he visto infinidad de veces. ¿Cómo está John Wayne? Cuando se pone al frente de la caballería y dice, en columna de a dos, adelante. ¡Cavalry! Berta, perdóneme. Que no sé lo que me pasa últimamente, que se me va la olla. Es que no rijo. No, por Dios, no diga usted eso. No lo diré si usted no quiere, pero lo pienso, no lo puedo evitar. Antes de irme, quisiera yo abusar de su amistad, si no le molesta, y pedirle un pequeño favor, si es posible. Todos los favores que usted quiera y que estén en mi mano. Aunque siento decirle que esta comisaría no lleva ese caso. Sabía lo que iba a pedirle. La obligación de la policía es adivinar las intenciones de la gente. Pero no he venido solo por eso. No vaya usted a creer que... En fin, lo siento. ¿Qué es lo que siente? ¿Que haya adivinado por lo que ha venido o que no llevemos el caso? Supongo que las dos cosas. Es muy importante para mí, si no, no se lo pediría. Pues por lo que he leído, el asunto está muy mal. Hay testigos que han reconocido a sus sobrinos. Y luego el hombre ese que está en el hospital les vio perfectamente cuando lo hacía. Pero ellos dicen que no fueron y que fue él el que se metió con ellos. Pero por favor, Berta, ¿y ustedes qué? ¿Cree de verdad que un pobre negro que vive de vender tabaco en el metro se va a atrever a meterse con una pandilla de vándalos como esos?
Muchas veces a lo largo de estos años lidiando con gentes de todo tipo me he preguntado que cómo es posible que existan personas que nazcan así. ¡Qué frase más terrible! Nadie nace así. Les hacemos así los demás, nosotros, los que nos creemos buenos y honrados y cerramos nuestra puerta o pasamos a su lado sin ayudarles. ¿Pero qué culpa tienen ellos cuando nacen? Si son así de pequeños. Es posible, pero desde luego el que no tenía culpa de nada es ese hombre al que han dejado medio muerto por la única razón de ser de otro color. Ha venido desde Nigeria. ¿Se imagina la cantidad de sufrimientos que habrá tenido que soportar para llegar hasta aquí? Con el único sueño de encontrar un trabajo y poder traerse a su familia. ¿Y usted cree que yo no lo siento? El mundo es espantoso. No, algunas personas lo hacen espantoso. Y esos chicos a los que usted quiere ayudar lo han hecho espantoso para ese pobre hombre. Si fueran sus hijos, no hablaría así. Si fueran mis hijos, no serían así. Qué fácil es decir eso desde fuera. Tendría que preguntar a los padres y familiares de los que son así, por lo que están pasando. Mire, puedo comprender muchos delitos. Hay gente que roba, o incluso el mundo terrible de la droga. Pero esa licencia, esa violencia así, sin sentido... ¿Sabe que lo llaman cacerías? Sí. Salen a la calle cada día a buscar una víctima a la que machacar para divertirse. Hay que estar muy llenos de odio por dentro para hacer eso, ¿no cree? ¿Y quién cree que les ha metido ese odio? ¿Ellos mismos? Lo único que sé es que la gente sí está mejor en la cárcel que mandando personas al hospital o al cementerio. Haré lo que pueda para que no vayan a la cárcel, se lo aseguro. La cárcel es el infierno. No sé si lo sabe usted, que ha mandado tantos a ella. Lo que pasa es que usted está de ese lado de la mesa, yo de este. Berta, lo siento, pero en este caso no pienso como usted. Y no voy a mover un solo dedo para que esos angelitos anden sueltos partiendo la cabeza al primero que pillen. Ah, usted lo tiene todo muy claro. Los buenos a un lado y los malos, bueno, no, los que nacen así, según usted, al otro. Y encerrarlos en la cárcel como animales o a matarlos para que nos dejen vivir en paz. Los que matan son ellos. ¿Ah, sí? ¿Solo ellos? Pero es que no leen los periódicos cada día. Son ellos los responsables de que el mundo sea un basurero. ¿Qué le pasa a Berta? ¿Se encuentra mal? No. No. En la cárcel he aprendido mucho, ¿sabe? ¿Sí? Sí, sí, a mí ya no me engañan más ni usted, ni los que son como usted. Vamos a dejarlo. Se me olvidaba. Las inyecciones se las puede seguir poniendo la cegata esa. Sí, a ver si hay suerte y le clava la aguja donde yo me sé. Adiós. El caso es que la puñetera tiene gracia. ¿Soy yo? Oh, ah, no, oiga.
terminado? Ay, mire, yo no tengo por qué hablar con usted ni con ningún otro vecino de la casa. ¿Qué? Sí, mientras yo no estaba. Lo siento, pero es que ahora ya estoy. ¿Sí? Pero a usted le han hecho algo. Han quemado su casa o algo así. No, si le escucho, le escucho. Llevo escuchándole casi 10 minutos. Escúcheme usted ahora a mí. Como vuelva a llamar a mi casa, la que va a llamar a la policía voy a ser yo. Mire, déjenos en paz. Y si no le gusta tenernos por vecinos, pues se compra una casa en el campo, que allí le dará bien el aire. Que es el presidente de la comunidad. Pues por mí, como si es usted presidente de gobierno. ¡Oiga! ¿Pero a usted qué le importa si yo he estado en la cárcel o tomando el sol en una playa? ¿Eh? ¿Cómo quiere que me ponga? Si me está usted diciendo que me vaya de mi casa. ¿Qué quiere? ¿Que nos vayamos a vivir debajo de un puente o qué? Está retirada. Lo siento por usted. Mire, mande un tanque a ver si así nos echa. Pues claro que lo veremos. Métase en sus cosas y déjenos en paz. ¡Ah! Y dele recuerdos a la de Cesio de su señora, que seguro estará allá a su lado escuchando. Lo que me faltaba, mía. Quieren que nos vayamos los vecinos por lo de los periódicos de Raúl y Mario. Y porque a ti te han visto subir con hombres a casa. ¿Y qué les importa con quién subo o con quién bajo? Me meto ya en su vida, ¿acaso? Pues mira, han venido a preguntarles periodistas y la policía. Claro, pues no quieren vivir al lado de gente como nosotros. A mí también me han dicho lo de la cárcel, ¿eh? No vayas a creer. ¡Ea! Toma, míralo. ¿A la basura? Sí. No sé qué va a pasar. No sé qué vamos a hacer. ¿Con los vecinos? Con todos. Mario y Raúl se van a pasar unos años en la cárcel. ¿Cómo no ocurra un milagro? Si tuvieran un trabajo decente no estarían todo el día en la calle con esas pandillas. Les meten unas ideas en la cabeza. Sí, sí, pero es que muchos chicos no tienen trabajo, ¿sí? Y no van pegando a nadie por ahí. Y se meten en el mundo ese de la droga, como tú. Tía. A los 15 años tuve que dejar el instituto para ponerme a ayudar en casa y a trabajar hasta los domingos cuidando niños y fregando y haciendo todas las mierdas que nadie quería hacer mientras mis amigas se dedicaban a estudiar y andar por ahí. Bueno, bueno, no me cuentes la historia de tu casa, que me la sé de memoria. Si alguien ha estado siempre echando una mano ha sido yo. Pero es que mucha gente tiene problemas en su casa o no tiene trabajo y salen de otra forma. La vida es una puta mierda, tía. Me mete mano a mi jefe, me quejo y encima la puta soy yo. Me ponen en la calle. No. Y por eso tuviste que meterte en la droga y encima traerla a mi casa. Te he pedido 20 veces, perdón. ¿Qué quieres, que me ponga de rodillas? No, no, eso ya no importa. Lo que importa es lo que estás haciendo ahora en ese club. ¿Qué quieres que haga? Que me ponga a fregar casas como mi madre hasta que se murió. Fregar casas no es ninguna vergüenza. Mucha gente friega casas o hace trabajos que no les gustan y no se mueren por eso. No, tu madre se murió porque se murió. ¿Cómo nos tenemos que morir todos? No estoy en la calle. Trabajo para ganarme la vida. Pero hay otros trabajos. O busca un hombre como es debido y te casas como Dios manda. ¿Pero en qué mundo vives, tía? Si acaso me tocaría mantenerlo a él, como ahora a Raúl y a Mario. Los tiempos han cambiado mucho, tía, no sabes lo que hay de fuera. Oye, oye, que vengo de la cárcel, ¿eh? No de un balneario de tomar las aguas. Y si tiene algo bueno el estar allí metida, es que aprendes a convivir con todas las desgracias de este mundo. Por eso no quiero que sigas así, porque conozco ese camino donde estás metida. Y sé que por ahí no hay salida. Si no hay salida, tía, para algunos no la hay, ni por ese camino ni por ninguno. ¿Qué pasa? Hola, ¿qué tal? Oye, esperad un momento aquí, ¿vale? Bueno, un momentito. Tía, que voy a salir, pero veo un poco ahora mismo, ¿vale? Ahora vengo. Vamos a la terraza, ¿vale? Vamos a la terraza. ¿Quieres venir? Sí, no, no, vale. Ahora. ¿Qué? 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 ¿Qué?
¿Cómo estáis todas? ¿Sí? ¿No? No sabéis lo que os echo de menos. Sí, a las funcionarias. A las funcionarias también. Hasta mi cama de ahí la echo de menos. Oh, sí. No he ido todavía. No, pero no me pasa nada, estoy bien. Mira, no os preocupéis, que la cosa va para más largo. ¿Qué? Sí. ¿Por aquí? Pues sí, todo muy bien. Sí, mis sobrinos muy bien, muy cariñosos conmigo. Y los vecinos, todos, sí. Bueno, son muchos años en el barrio, figúrate. ¿Quién os pone las inyecciones? Ah, claro, no sabe. A lo mejor robo un banco para que me metan otra temporadita con vosotras. Ay, que tienes que irte, ya, claro. Es verdad, hija, perdona. Oye, dale muchos recuerdos a todas, ¿eh? Y cuidarme los geranios, no se os olvide. Sí, adiós, Cata, cariño, que te estarán metiendo prisa ahí, claro. Adiós, Cata. Bueno, ya está bien, ¿eh? Le digo a ella que me cuide los geranios de allí y se cuyo los míos a medias. Me estarán secando los esquejes que he comprado. Cata, siempre cantando con lo que tenía encima, con sus casi 100 kilos y 10 años de cáncer. Esas canciones tan modernas que cantaba. No desdeñes, mi amor, que contigo es la vida un encanto y sin ti es un dolor. No te alejes de mí, que vivir no podré si me falta la luz de tus ojos, flor de té. ¿Aquí? Sí. ¿Qué pasa, guapa? ¿No quieres que nos vean en tu casa? No, que es que ha venido mi tía. Por eso mejor que subiéramos aquí. Es lo mismo. O sea, que nos da igual. ¿Tienes el dinero? Joder, ¿no te he dicho el otro día que hasta fin de mes no lo tengo? Estas camas. ¿Y yo no te dije el otro día que no podíamos esperar? ¿Eh? Danos el dinero de una puta vez y te marcamos la cara y va a ser peor. Pero sí, por tu bien, churri. Ya. ¡Los de abajo! Nosotros somos colegas, ¿no? Por eso te avisamos, por tu bien, como dice el Charlie. Claro, para ayudarte, Tatina. Pásame algo, anda. ¿Qué coño? Te lo pago si te ves todo, ¿vale? ¿Pero tú te has creído que somos tu mamaita para chuparnos de la teta? ¿Eh? ¿Tú eres tu mamaita, no, no? A ver, ¿eres tu mamaita? Esta se ha creído que somos de Cáritas, claro. Eso es lo que pasa. ¿Qué hago en la puta? Mira, tía, te está pasando mucho, ¿sabes? Vende lo que quieras, o róbalo. ¡Quita! 12 horas extras follándote al personal, pero saca la pasta de donde sea o te vas a acordar de nosotros. Mira, está buena, ¿eh? ¿Te gusta? ¿Te la quieres tirar? ¿Eh? ¿Te la quieres tirar? Para que me peguen sida o algo peor, la puta esa. Ahí no la meto yo ni con el traje de buzo puesto. ¡No me robas las dientes! ¡Que son de mi tía! ¡Puta madre! Vale. ¡No te jode! Vale. Que no te rompa los tiestos. ¡Que no te rompa los tiestos! ¡Que lo rompa así! ¡Yo te rompa así! Y esto si no nos dan la pasta, pero ya, ¿eh? No, no sé, que sube lo que pueda. ¿Está claro? ¿Eh? ¿Está claro, gilipollas? ¡No, está claro, no, que tengo que trabajar! Bueno, ¿qué pasa aquí? ¿Quién es este? Oye, suelta ahora mismo a mi sobrina. Son unas colegas, tía. ¿Sí? ¿No lo parece? ¿Y qué hacen aquí? Nada, señora. Que esta tiene algo que es nuestro y hemos venido a ver si no lo devolvía. ¿Y qué ha pasado con los tiestos? ¿Los tiestos? Pues, que se han caído, ¿no? Se han caído, ¿eh? Pues ya no tenéis nada más que hacer aquí. ¡Hala! Por esa puerta se va a la calle. ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Chunga! ¡Es igual! ¡Nos vamos! Venimos otro día. Tú ya sabes, prepara eso o alguien va a tener aquí un problema. La próxima vez va a ser peor. ¡Hala! ¡A tomar el aire! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Me
bueno, bueno, señora, que ya nos vamos. Tampoco hay que ponerse así, ¿eh? Tira, madre. También tiene tiestos de estos. ¡Pero tú tienes madre! Tía, por favor. ¿Por qué no voy a tener yo madre? Parece que se está quedando conmigo la tía esta. Mejor... ¿Eh? Es que le gusto. Le gusto, ¿eh? ¿Le gusto? ¿Le gusto? ¿Le gusto? Esta es la solución de tronca, que es que las viejas no le van. ¿No le van? Sí, te van. ¿Cómo le van a ir? ¿Está ya la abuela aquí? ¿Duro? Porque te meto el vecindario, tronco. ¿Qué pasa? Yo solo vendo a las viejas. Lo siento, tía. Se ha roto. Más lo siento yo, pero no por el geranio. Eso se arregla. Por lo otro. Lo otro lo he dejado, tía, te lo juro. El dinero que les debo es de antes, de cuando me ponía. Ahora con la metadona. ¿Cuánto les debes? 400.000. Todo lo del año pasado, antes de dejarlo. 400.000 pesetas. Casi medio millón. Dios mío, pero ¿cómo es eso tan caro? Encima de que os mata, es carísimo. Pues es por la policía, tía. Si no estuviera tan perseguido sería mucho más barato. Así es un negocio para mucha gente. Los que la traen, a los que les pagan para que les dejen pasarla, de todos los que están por inocentes. Así las pobres familias que tienen la desgracia de tener uno en casa que se drogue, encima se arruinan. Pues lo siento, pero yo no tengo dinero. Lo del que tenía se me fue con la enfermedad de tu madre. Mi juicio, los abogados... Pero si yo no quiero nada, tía, no quiero nada. Que me mata, que me mate. Solo me queda la casa, esta casa. La casa, tía. No vendas la casa, tía. Por ti y por el juicio de tus hermanos cuando salga, vamos a necesitar dinero. Mira, ¿ves? Esto ya está. Momento, señora, que no pasa nada. Solo me ha venido a traerle esto a esta. Mira, te hemos subido un poquito para que veas que somos legales, ¿eh? Así te arreglas el cuerpo hasta mañana, ¿no? ¿Eh? ¿Me lo has pedido, no? Toma, cógelo. Joder. ¡Para ti, no tú verás! ¡No! Pero mañana la pasta sin falta. ¡Ay, que no te se olvide, eh! ¡Anda! ¡Bestia! ¡Bestia! ¡Que no nos comemos a nadie, señora! ¡Tú, fiera! ¡Venga, polla loca, tronco! ¡Venga, polla loca! ¡Mañana se la dejo, señora, eh! ¡Mañana se la dejo aquí! ¡No, no! ¡Que va! ¡Mira para abajo, caño! ¡Joder, tío! ¡Está más salido! Con que lo habías dejado. Si fuera tan fácil arreglar a una persona como se arregla un geranio. A mí la verdad no me huele a nada, pero eso me ha dicho él. Muchas gracias, es muy bonito. Casi todos los que yo tengo son de los que llaman de hierro, que tienen las hojas grandes y dan flores rojas. No, mire, este de aquí es de rosa, ¿sí? Con las hojas más pequeñas, ¿las ve? Y sus flores tienen el olor de las rosas. ¡Ah, qué bien! Me gustan los geranios. Es una planta humilde y resistente como ella sola. Por eso los llamarán de hierro. Metes un esqueje en una lata con un poco de tierra sin más y poco tiempo después tienes flores.
crecen en cualquier sitio. Aguantan el frío, el calor, tierras húmedas, tierras malas, hasta pedregales. Son valientes y fuertes. Si nacen salvajes, se vuelven enormes. Y si se recortan y se cuidan, se ponen... Y no suelen estar en los invernaderos de los ricos, sino en los patios y balcones de los que van viviendo cada día como pueden, como ellos. Este lo vamos a poner allí, sí. Nada más llegar a la cárcel, planté un montón, sí. Les dije a todas lo que me gustaban y sus familiares cuando venían a verlas me traían una ramita o un esqueje. Oh, estaba la enfermería que parecía un jardín. ¿Y sabe una cosa? Planté en el patio uno gigante. Me trajo un esqueje, una funcionaria muy maja, de un sitio lejísimo. Fue en un viaje de vacaciones casi al otro lado del mundo, al África Austral. El Cabo de Buena Esperanza se llamaba, fíjese. No sé cómo consiguió la mujer traérmelo desde tan lejos. Me dijo que había allí bosques de geranios gigantes, enormes, como los árboles de aquí. Las de la cárcel me decían, Berta, chica, bueno, estás loca. Cuando me vieron plantándolo en el patio, en un rincón que había sin cemento al lado de un canalón. Pues allí fue abriéndose poco a poco y creciendo hacia el cielo. Precioso. Mis compañeras empezaron a mirarlo primero con curiosidad, después con cariño. Y como en el patio no hay árboles, aquel rincón acabó convirtiéndose en el lugar de reunión. ¿Qué le parece? Pues que me están dando ganas de que me metan en esa cárcel solo para verlo. Dirá usted que estoy loca con estas historias. ¿Ah, por qué? No vamos a estar siempre peleándonos. A mí me gusta mucho más que me ilustre sobre las plantas. Son tonterías mías. Ah, las tonterías son lo mejor de la vida. Lo demás son problemas y preocupaciones. ¿Y cómo he subido tan tarde a regar hoy? Ah, subo de noche muchas veces. Así veo el cielo. ¿Por las estrellas? No, las estrellas son unas osas. No se mueven. Bueno, son unas fugaces. Pero para pillar una, te partes el cuello de estar ahí. No, no, no. A mí lo que me gusta es ver los aviones. ¿Los aviones? Sí, son como estrellas, pero en movimiento. Y llevan personas muy chiquititas dentro en sus asientos para que quepan en ese puntito que se mueve. También los veía en la cárcel. Sí, a veces los miro y pienso que yo también voy dentro. No sé, Asia, Brasil, algún sitio muy lejos. Al país de los geranios gigantes. El Cabo de Buena Esperanza. Qué nombre más bonito, ¿verdad? Sí. ¡Ah! ¡Mire! ¡Ahí hay uno! ¿Sí? ¿No ve ese puntito que se mueve? ¿No ve esa lucecita que parpadea? Allí voy yo ahora a África. ¿Y qué va a hacer usted en África? ¿Ver cómo es el mundo? ¡Mire! Allí hay otro avión. ¡Y otro! ¡Y otro! ¡Uy! A ver si se ha ido todo el mundo y nos quedamos solos en Madrid, usted y yo. Pues no me parece nada mala idea. ¿Qué? Digo yo, ¿cómo se las apaña para que crezcan tanto en tan poco tiempo? Ah, porque los cuido y les hablo. Eso es muy importante, les gusta mucho. Hábleles usted también. ¿Quién, yo? Sí. Es que no se me ocurre nada, no sé qué decirles. Pero bueno, ¿por qué me lo pide usted? Hola, ¿qué tal estás? No, hombre, así no. No, hábleles de sus cosas, cuénteles cómo le ha ido en la vida, cosas que les gusten. Pero si les cuento cómo me ha ido la vida, no les va a gustar nada. Aquí abajo estamos nosotros, y ahí arriba los aviones, ¿eh? Y que me jubilan como a John Wayne. Muy bien. Siga. Les está gustando mucho ser honor. Sí. Sí, cuénteles más cosas de su vida. ¿De mi vida? Pues yo nací en un pueblecito de Ávila. A ellos. Cuando yo nací, el agua corriente venía en cubos. Hombre, no
No hace falta empezar tan atrás. Bueno, geranios y aviones, ¿eh? Mire, mire, hay un lugar. Sí, una vez leí que nos volvemos todos miopes poco a poco de tanto mirar solo de cerca. Necesitamos mirar más lejos, interesarnos por otras gentes, otras maneras de ser. Hablando de mirar de cerca, lo siento, pero esta vez no se libra, se ponga como se ponga. Lo siento, pero me toca y no quiero terminar cojo lo que me queda de vida. Perdone, pero mientras siga siendo policía y siga metiendo gente en la cárcel, no. Vaya, se acabó la tregua, por lo que veo. Bueno, ¿qué se le va a hacer? Al fin y al cabo solamente me quedan unos días de policía. Iré al martirio del ambulatorio una vez más. Pues vaya a otro sitio si ese no le gusta. Estoy cansado de llevar mi trasero de aquí para allá, poniéndolo en manos de desaprensivos. El día que me muera creo que disfrutaré solamente de pensar que ya no tengo que seguir poniéndome las dichosas inyecciones. No se queje, que hay quien tiene cosas peores. Sí, ya lo sé, pero yo es que esto lo llevo fatal. Es mi cruz, ¿qué le vamos a hacer? Así que mientras siga siendo policía... No... Lo prometí en la cárcel. Bueno, no solo a los policías. Hice una lista mucho más larga, no vaya a creer. De ahora en adelante, solo le pondré inyecciones a la gente como Dios manda. Vaya, gracias. ¡De nada! No sé lo que sería del mundo si lo tuviera que organizar usted, con su forma de pensar. Desde luego no como es ahora. Pues como tengamos que esperar a que se arregle el mundo para que usted me siga poniendo las inyecciones, estamos arreglados. Ven, otra vez será. Voy a ponerme en manos de esa asesina. Que tenga suerte y no le pinche en un tendón. Gracias por los ánimos que me da. Pero doña Wayne está hecho el señor comisario. Con el miedo que le tiene a las inyecciones. Bueno, imagínate si le clavan los indios una flecha en el culo. ¡Ha cogido las cosas desde mi habitación! ¡Ha sido la tía! Le he dicho que no lo tocara, pero ya sabes cómo es. A esta tía le voy a partir yo la boca. ¡Eso es lo que va a pasar! ¡Ha dicho que aquí no quería basura! ¿No quería basura? Es que me voy a cagar este en mi puta madre. ¡Mario! 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 ¿Qué pasa, joder? ¡Tanto gritar! Que no se puede ya ni dormir en esta casa. ¿Has visto lo que ha hecho la tía esta? ¡Sí! ¡Está majada, te lo digo yo! ¡Me ha tirado todo lo que tenía en la habitación! ¡Qué hago! ¿Dónde está? No lo sé, en la terraza a lo mejor. También. Ahora le tiro yo todo esto a la puta calle. A ver si se entera. ¡Tú estás pirando de un paso, joder! ¡Pero que te esté! ¡Que te esté! ¡Que te esté! ¡Que me lo vais a romper todo! ¡Déjame! ¡Suéltalo! ¡Joder! No sé por qué tienes que darle siempre la razón y ponerte contra mí. ¡Que no me pongo contra nadie, joder! Lo que te digo es que está grillado, chaval. Estamos en su casa, ¿no? Pues coño, no le vas a tirar encima sus cosas a la calle. ¡Ha tirado ya las mías! ¡Me las va a pagar una por una! ¡Por mi madre! Cuando vas y hablamos con ella, a ver si las ha guardado por ahí. Mario, con esta tía... Además es mejor. Si viene la policía y ve todo eso, peor, ¿no te das cuenta? Lo ha hecho por tu bien. ¡Por mi bien! ¡Que lo ha hecho por mi bien, la cabrona! Eso es lo que ha dicho ella. Nadie tiene que tocar lo que es mío, ¿no? ¡Mario! ¡Que me lo diga lo que sea, joder! Mira, tío, mira si es que lo ha roto. ¡Joros! ¡Que se joda! ¡Ahora te digo que me voy al club! ¡Yo soy mejor que esta puta casa! ¡Joder! No, no, este. El rapado, este no. Quédate aquí con tu movidita. ¡Adiós! ¿Te vienes? No. Vamos a buscar a los grandes y nos vamos un rato. ¿Vamos a parar? ¡No! He quedado con la piba esa del continente. Venga, joder, tronco, ayer igual. A ver si te vas a volver ahora también un mariconazo. Porque salga con una piba soy un mariconazo. Más mariconazos, ¿eh? Sois vosotros que no vais nunca con tías. Porque son unas gilipollas todas. ¿Qué vas a hacer con una tía? Yo que sé lo que voy a hacer, que me deje. ¿Tirártela? ¿Te la vas a tirar, maricón? Es que siempre que se sale con una tía es para tirársela. ¿Qué vas a hacer? ¿Que no? A lo mejor nos vamos al cine. ¿Qué?
cine? ¿Te vas a ir al cine con una tía a ver una película como los maricones? ¡Joder, qué manía tan te doy con los maricones! ¡Que no voy con vosotros, coño! ¿Dónde va? Pues que no, quita. Haz el favor, déjame en paz. Hasta luego. ¡Vamos a Borgevis y Bacalaeros, tío! ¡A darles una mano de hostia! Con el lío que tenemos después de lo del negro, si encima os pillan el otro, lo habéis cagado. No me jodas, no me jodas, no me jodas. Mira, además que estoy harto. Coger a un tío, ahí cagado de miedo, inflarle a hostias, joder. Bueno, ya. ¡Sí! ¡Una persona es una persona! Tengo la cara del negro metida aquí, mientras linchábamos. Sus ojos, coño. Aquí dentro. Aquí. Y si no os quito, le matáis. No me jodas, Mario, no me jodas. Eso es por los rollos que te ha metido la tía de los huevos. Que se podía haber quedado en la cárcel y no venir aquí a joder. Te ha comido el tarro, tío. Tú sí que tienes comido el tarro, tío. Que no te enteras. Por lo poco que te queda. Pero si te voy a dar una hostia a ti también. Al mundo entero le vas a dar tú, ¿eh? ¿Eh? Nos ponemos todos en fila y nos vas dando uno por uno. A ver si te quedas a gusto. Solo es por divertirnos un rato, tío. Hacemos una cacería buena y luego nos venimos pronto y tú te vas a follar a la tía esa si quieres. Sí, que vayas a cagar. Ahora me falles tú también, coño, Mario, joder, tú no. ¿Qué te quites, coño? ¡Déjame ya, hostias! ¡Que yo no soy tu padre! ¿Quién fue el que se empeñó en ir a por el negro? ¡Él nos escupió! ¡Nos escupió después! ¡Cuando tú empezaste a darle de hostias! Estaba allí el guarro esperando el autobús con el guarro ese. ¿Qué coño tiene que ver que estuviera esperando el autobús? ¡Ni que llevara gorro! ¡Que se queden en África y se pongan el gorro allí! ¡Con los monos! ¡Que vienen aquí a quitarnos el trabajo! ¡Y a llenarnos de piojo! ¡Anda que te follo un gorila! ¡A ti, chaval! ¿A quién iba a quitar el trabajo ese? ¡Vamos a ver! ¡Con la pinta que tenía! ¡Pues por eso, coño! ¡Por guarro! ¡Que hacía que no se lavaba! ¡Que vayas a la mierda! ¡Además! ¡Que fue el lobo! ¿Y tú? ¿Eh? ¡Y tú! Yo le di una patada cuando estaba en el suelo. Pero el que le dio con la cadena en la cabeza fue el lobo. ¡Tú lo viste! Mira, que no quiero saber nada, ¿vale? ¡No quiero saber nada! Estoy harto de comerme marrones por tu puta culpa. Yo lo que sé, ¿eh? Es que yo no le di. ¿Tú por qué eres un cagao de mierda? Que lo único que quieres es que te paguen cervezas y tirarte a las tías. ¿Qué quieres saber? ¿Entonces no vienes? Que no voy, ¿vale? ¿Me vas a dejar pasar? ¿Me dejas tu chupa? Ponte lo que te dé la gana, pero déjame tranquilo. Voy a meterme todo lo que pille. Me partes la polla con los bacalaeros. ¿A quién cojones le importa lo que nosotros hacemos? ¿Eh? Nadie se preocupa una mierda por nadie, ¿no? Al primero que me mire mal esta noche le piso la cabeza. ¡Entera! ¡Ahí! ¡Bien pisada!
le doy igual luego a todos. Que mi hermano no viene porque se ha vuelto un maricón de mierda. Joder. Que le digas lo que te salga de los cojones, ¿vale? De mi parte. Joder. ¿Te vas a dejar crecer el pelo? A ti es al que hacía falta que te creciera. Y por dentro, a ver si te dejan de gilipolletes de una puta vez. Te voy a dar una hostia. ¡Sudaca de mierda! Escuchadme, que yo no dice nada. Ah, que yo no dice nada. ¡Voy una vez con mi hermana! ¡Te saco los huevos! ¡Cabrón! ¡No, suéltala de mi mano! ¡Suéltala, madre! ¿Has visto, tío? Estaba un taco. ¡Estaba cojonado! ¡Sudaca de mierda! Viene aquí el tío a casa con sus dos huevos y dice... Está tu hermana. ¡Oíme! ¡Que yo no dice nada! ¡Que yo no dice nada! ¡Cabrón! ¡Los huevos te los tenías que haber arrancado! ¡Toma! ¡Mario! ¡Mario! ¡Joder! Primero que pille esta noche, lo mato. ¡Me cago en hasta mi madre! Da usted su permiso, señor comisario. ¡Que pases! Ya están aquí. ¿Ordena alguna cosa más, señor comisario? No, gracias, paisano. Puede retirarte. No, espera un segundo, por favor. Mira. Cuando llegues que falta, no hay ninguna necesidad de que llames a la puerta, de que digas a sus órdenes, señor comisario, con su permiso, señor comisario. No digas nada. Abre la puerta y que él entre. Gracias. ¿Quién te ha dicho que te sientes? Bueno, ¿qué pasa? ¿Eh? ¿Estamos detenidos o qué? Hablar cuando yo os pregunte, ¿de acuerdo? ¿Puedo fumar? No, no puede fumar. Me molesta el humo. Te cagas.
¿No va a tener aquí mucho tiempo? Da usted su permiso. No, perdón. Ya está aquí. Ah. ¿Qué pasa? Yo no he hecho nada. No, claro que no. Nadie ha hecho nada. Sois unos angelitos. Vamos a ver. Beatriz Calvo, clubs de Alterne, robo en grandes almacenes, tráfico de heroína... No fui. No, claro que no. Todos sabemos que fue vuestra tía Berta, sí. Mario y Raúl Calvo, denuncias por malos tratos en 3 ocasiones y ahora lo del nigeriano es el que está en el hospital... que ha reconocido vuestra foto. De esta no os libráis, chicos. Vale, sí, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Estamos detenidos? ¿Eh? ¿Por qué solo nosotros? Nosotros no fuimos. No, no estáis detenidos todavía. Os he mandado venir para hablar con vosotros. ¿Para hablar de qué? Para hablar de todo esto que estáis haciendo. ¿Qué pasa? ¿Nos va a echar un sermón? Que siempre la está cogiendo con nosotros, ni que fuera nuestro padre. Si yo fuera vuestro padre, me tiraba por la ventana. ¡Ay, a él no le importa! ¡Tiene razón, hombre! ¿A mí qué coño me importa lo que hagáis? Si os matáis unos a otros, si os meten en la cárcel para toda la vida y os pudrís allí dentro. A estas alturas de mi vida, con lo que he visto, lo que pasa entre mierdas como vosotros me tiene sin cuidado. Pero hay una persona que sí me importa. Y no estoy dispuesto a ver cómo entre los tres le amargáis la vida que le queda. Ella no sabe que estés aquí conmigo, ¿eh? Ni tiene por qué saberlo. Y tampoco sabe... que yo sé que está enferma. ¿Tú sabías que sube de la tía? Sí, ella, vuestra tía, sí. Por eso ha salido de la cárcel, porque tiene el corazón fatal. Historia clínica de Berta Aguirre, diagnóstico. Realizadas las exploraciones complementarias, radiografía de tórax, etcétera, etcétera, la paciente presenta un cuadro de pericarditis constrictiva atribuible a un episodio antiguo de pericarditis vírica. Debiendo realizarse controles periódicos, ya que se debe a una enfermedad de curso progresivo. O sea, fatal. Y está dedicando las fuerzas que le quedan a tratar de ayudar a unos mierdas como vosotros que no se lo merecen. Ella no quiere que nadie sepa lo de su enfermedad, así que no lo sabéis. Ni yo, ¿está claro? Pero de aquí en adelante os aseguro que las cosas van a cambiar en esa casa. O de lo contrario nos vamos a llevar muy mal. Vosotros y yo. ¿Y es desde hace mucho tiempo? Eso, lo del corazón. No lo sé. El caso es que lo tiene mal. ¿No se puede hacer nada? ¡Sí! Se puede hacer lo que vais a hacer vosotros a partir de ahora. Tratarla como Dios manda. De ahora en adelante a mentir delante de ella. Bueno, no será tan difícil, ¿verdad? Es lo que siempre habéis hecho, mentir. Así que cada uno a inventarse lo que haga falta para que ella se tranquilice y no viva angustiada por vosotros. Que crea que las cosas se están arreglando. Lo que os pase de verdad no me importa por malo que sea. Os lo habéis ganado a pulso. Pero ahí a nada, ¿eh? ¿Entendido? Joder. Es que hay que joderse con todo. Vale. Joder. ¡Ahora! ¡No me da la gana, coño! ¡Pero me vas a romper el fichero! ¡Pégate con la cabeza contra la pared! ¡No que te cargues el muro! ¡No! Vamos a ver si sois capaces de hacer algo decente en toda vuestra puñetera vida. ¡Largo de aquí! ¡Vamos!
está torcido, joder. Sí. Aquí. Está torcido. Ahí, Pablo. Venga, ya está. También, ¿eh? Sí. Seguro. ¿Eh? Sí, de puta madre. Anda. ¿La cita o no la cita? No, hostia, esto, Ricardo. Bien. Mierda, plata, esto que has comprado. La cita, pues son como de cumpleaños. Aquí. ¿No? A ver, la servilleta. Y la otra la de tu madre. No, pues. Aquí. ¿Eh? Y el vasito y esto ya está. Vale. ¿Eh? Va a hacer como de restaurante y todo. ¿Claro? Ya está. ¿Dónde me duele? Aquí. Hola. Hola, tía, hola. ¿Qué pasa? Qué día. Que estaba de compras, había una amenaza de bomba y hemos tenido que salir a toda velocidad y sin pagar. ¿Cuál? Le he traído esta muñeca, a ver, para la hija de una compañera de la cárcel. ¡Gratis! ¡Ay, una perfecta como tú, es preciosa! ¿Has visto esto la mesa? ¡Uy, Dios mío, con lo tarde que se me ha hecho para hacer la comida! No, no, tía, tú, no, no te preocupes de nada. Ya está. ¿Has guisado tú? No, yo no, sí, yo no sé. ¿Tú, Mario? ¿Y yo? Freír huevo solo. Y no hay... Fíjate. ¿Entonces qué pasa? Pues... Sorpresa. Sí, eso. Sorpresa. ¿Sorpresa? Sí. A ver, vea. Vale. ¡Hombre, la chica! ¡A ver la nota! Joder, ¿cómo pasa? ¿Qué pasa, vea? ¡Que mira, chiquito! Oye, ¿dónde vas con la comida? ¿Dónde vas con la comida? ¡Chino, cabrón! ¡Qué morro de estas, los chinos! Bueno. ¿Esto qué es? ¿Una fiesta? Bueno. No, bueno, que algún día teníamos que celebrar que ha salido la casa. Claro. Bueno, claro. ¿Qué pasa? ¿Esto qué? ¿Eh? El rollo ese. El rollito de primavera, joder. Sí. ¿Y qué más? El chosuey. El chosuey, y la otra delicia, aquí mejor. Aquí está, la otra delicia. Bueno, bueno, y hoy empezamos nosotros, ¿eh? Mira, ¿quieres agua? ¿O vino del bueno, tía? Brocos, ¿eh? Esto sí que es una cosa. Vamos, venga, 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 siéntate, que hoy no tienes que hacer nada. Lo hacemos todos nosotros, ¿vale? Vale. ¿Y Raúl? Pues... ¿cómo está? ¿Ah? No, pero... entonces es una fiesta solo para los tres. No, ¿no habrá habido algún problema con Raúl, quiero decir? No, que no, tía, ¿no? Peña, no. Al contrario, todo va mucho mejor, ¿verdad, Bea? Sí, todo. Va todo mucho mejor, tía. ¿Y qué es lo que va mejor, si puedes saberse? Pues todo. Todo. Pues eso. ¿Mm? Venga, ¿te echo arroz? ¿Eh? Ah, sí, tengo mucho apetito. Sí. Voy a lavarme las manos y vuelvo a ir. Muy bien, tía. Pero tarde, venga, ya. Fría, lo sabes. Mira, te voy echando de esto. Bueno, este tío, ¿cuándo va a venir? Porque es verdad, es que no va a venir. Es el mismo cabrón de siempre. Anda, que siempre, pero tú. No, a ver. Pilla. Oh, mira. ¿Qué pasa? ¡Vale, vale! ¡Fuera aquí, que no me fue la otra, que tú te lo armaste, guapo! A ver. ¿Está? ¿No? ¿Pero si para? ¡Dejadme a mí, que te lo meto! ¿Lo creéis? ¿Sabes lo que es? Sí. Que no tiene antena, ¿vale? No tiene antena, ¿cómo se va a decir? ¡Ay! Virgen de Atocha. ¿Qué? ¿Ya tiene su televisión? Para que no esté todo el día dando la paliza con lo mismo, ¿no? Raúl, tronco. Es más bonita que la que tenía, ¿eh? Sí. Portátil. Para que se la pueda llevar donde quiera. No sé qué decir. No sabes qué decir. Bueno, venga, venga. A comer, que esto se está haciendo, ¿eh? Hace un golpe. Bueno. Esto lo hacen de ratas, los chinos. Calla, joder. Que son unos cabronazos. Hijo. Que sí, que es verdad. A los chinos que se mueren, los deshacen en trocitos. Y cerraré dulce. Y el pasaporte, se lo dan a otro. Y como son todos iguales, ¡que viene otro chino, joder, aquí! ¡Cállate ya un poquito! ¡Eso se me está quitando el hambre! No, bien, no, que está buenísimo todo. De rata, de chino, de lo que sea. Oye, Raúl. La televisión no la habrás robado, ¿verdad? ¿Y si la ha robado qué? ¿Más roba el gobierno? Pues sí. Por una tele, con todas las que tienen en la tienda... Dios mío, otro lío más. Ya. Ahora mismo vas a devolverla. Que no, joder, que sí, ha sido un colega mío, que su padre tiene muchas y me debía un favor. Sí. Tú le conoces, Mario, el Jesús. ¿Qué? Que su hermano va a Guardia Civil.
Ahora dejan a las tías. Sí, que sí, claro. Que, coño, que su padre tiene un almacén. Un almacén de esto de teles. De teles. Madre mía, en todo momento sonará el timbre de la puerta y será la policía. Sí, la mía. Oye, vamos, que no hemos probado el Riverita. Joder. No estoy en casa. Yo tampoco, ¿eh? Pero para nadie. ¿Cuánto tiempo sin vernos, señora? Se me cae la silla. ¿Qué pasa, tía? ¿Te gusta la visita? Mira, nos estaban esperando para comer. No se preocupe, señora. Que no la molestamos. Nos vamos en cuanto esta gilipollas nos dé lo que nos tiene que dar. ¿Lo tienes hoy, guapa? Oye, vamos a hablar aquí fuera, ¿vale? Que no hay nada que hablar. Aquí no nos vamos hoy sin el dinero, así que tú verás. Hagan el favor de salir inmediatamente de esta casa. ¿Qué vas? Hoy no tiene las tijeras. Oiga, si quiere, le presto yo estas, ¿eh? Si vuelven mañana, yo misma les daré lo que pueda, te lo aseguro. Pero ahora váyanse, por favor. Váyanse. De momento, nos vamos a llevar a la televisión. Y lo que haya en esta casa que se pueda vender, ¿vale? Es así. Me siento ridículo. Un policía hablando con geranios. Si me ve Clint Eastwood, me quita la placa. Va, pero si ya no tengo placa. Harry el sucio, Harry el cruel y Harry el geranio. No se acabaré aficionándome. Bueno, si no me ve antes alguien y me manda al psiquiátrico, claro. Buenas noches. Buenas noches. Perdón.
perdone que me haya retrasado. No, ha sido solo unos minutos, no tiene importancia. Yo he estado entretenido mirando los aviones y hablando con sus geranios para que crezcan. Ya los he regado esta tarde, pero como usted me dijo por teléfono que mejor aquí, en la terraza, podía haber entrado en casa. Pero es que a mí me gusta mucho más verla aquí arriba. Este sitio tiene algo especial. Bueno, y los geranios que están preciosos. Sí. ¿Ha visto el que me regaló cómo se ha puesto en unos días? No me digas que es ese. Desde luego tiene usted unas manos mágicas para esto. No he querido molestarla estos días, pensé que sería mejor. Y además no sabía qué decirle. Nunca se me han dado bien estas situaciones. Gracias por venir al entierro. No le dije nada aquel día. No tiene importancia. Me quedé detrás por los chicos. Sí, a lo mejor no les gustaba ver a un policía en el entierro de su hermana. Bueno, ex policía ya. Me jubilé el lunes pasado. ¿Cómo está? Vea, Mario. Bien. Han envejecido 20 años cada uno estos días. No, no, están en casa. Bea se marchó a una granja a desintoxicarse. Bueno, parece que esta vez está decidida de verdad. Y Mario se ha ido a vivir con una chica con la que salía. ¿Y entonces se ha quedado usted sola? Y la casa se me cae encima. Ya solo me necesitan estos. No, Berta, no, perdone, pero no es justo, no, no. Yo también la necesito. Es que no recuerda lo que me dijo. ¡Ya no soy policía! No se rinde, ¿eh? No, yo como yo voy en el Álamo, no me rindo jamás. Pero es que tampoco tengo un sitio apropiado donde ponérselas. En mi casa no quiero y a la suya no me apetece ir, la verdad. Y como ya no trabajo en ningún ambulatorio... Si es que yo había pensado que me las pusiera usted en otro sitio. ¿En otro sitio? ¿No será en la comisaría? No, mujer, ya no voy a la comisaría. Es que verá, llevo toda una vida esperando tener tiempo para hacer un viaje a algún lado. Lejos, por ahí. Y ahora que me he jubilado. Aunque la verdad tampoco sabía dónde ir. Hay tantos sitios en el mundo que estaba hecho un lío. Pero el otro día, cuando me contó usted lo de los geranios gigantes, me metió la curiosidad en el cuerpo. Total, que me ha dado a mí por ir a ver si de verdad son tan grandes esos geranios como usted dice. De paso nos traemos unos cuantos, los plantamos aquí y que los vecinos rabien cuando los vean. Tengo unos ahorros de toda la vida que no sé si no para qué me iban a servir, ¿eh? Así que se tiene usted que venir conmigo para ponerme la inyección allí cuando me toque. Ya está. ¿Que me vaya quién? ¿Yo? Claro, usted no me va a pinchar el primero que me encuentre por ahí que ni sabrá. ¿No me está usted diciendo en serio que me vaya con usted de viaje para ponerle la inyección? ¿Y a dónde? Pues ya se lo he dicho, al otro lado del mundo, en uno de esos aviones de ahí arriba, al sitio ese de los geranios altos, al cabo de Buena Fortuna. De Buena Esperanza. Bueno, eso, de Buena Esperanza, a África. Uy, venga, venga, que me está usted tomando el pelo. Mire. Tenga, Berta. Uy, está completamente loco. ¿Y ha sacado los dos billetes, además? Yo solo, desde luego, no voy. Pero, hombre de Dios, pero ¿cómo nos vamos a ir usted y yo ahora así, ala? Pues yéndonos, mujer, como se va todo el mundo. El martes de aquellos días sale nuestro avión, así que vaya haciendo el equipaje. Ah, del pasaporte me encargo yo, pero me tiene que dar dos fotos de carne. ¿El martes? Sí. Claro, pues de remate. Además, ¿qué va a pasar con mis geranios cuando yo no esté? ¡Todo está solucionado! He hablado con el policía paisano mío de la comisaría. Muy amable y muy espabilado, por cierto. Le encantará venir a regarlos. Se lo agradezco mucho, de verdad, ¿eh? Pero no, no. Devuélvalos o invite a otra persona. Si no es con usted, no voy, ¿eh? ¡Ah! En fin, me hubiera hecho mucha ilusión ese viaje, pero si usted no quiere... Pero si no es que no quiera. Es que, ay, no sé, no me parece lógico que cojamos usted y yo ahora un avión así. Y además, íbamos a estar todo el viaje discutiendo, como siempre. Y más... después de lo que ha pasado. Es posible, sí. Aunque he pensado mucho estos días en lo que hablamos de sus sobrinos.
no solo por lo que le ha pasado a Raúl, sino por todo. Tal vez tenga usted algo de razón y los hayamos ido haciendo así, no sé. ¿Ah? ¿Lo está usted diciendo de verdad? ¿O solo por darme la razón como a los borrachos? De verdad. Entonces, ¿eso de que han nacido así? ¡Usted gana! Aunque no creo que con esto cambiemos algo, ¿eh? No, pero por lo menos que no se crean que somos tontos los que han llenado este mundo de basura y luego se extrañan de que salgan ratas. Por lo menos hay que gritarle a los cuatro vientos para que la gente se entere. Que la gente se entere o no, no creo que sirva de mucho. La vida es así, desgraciadamente. No. La vida no tiene por qué ser así. La vida la hacen así aquellos a los que les viene bien. Te das cuenta de que la vida se te acaba por la edad o las enfermedades, empiezas a ver lo inútil que ha sido nuestro paso por aquí, si solo hemos dejado injusticias, desesperación y violencia. ¿Y usted cree que porque nos pongamos a gritar, todo eso va a cambiar? Depende de lo alto que sean los gritos. Cuando todos los desgraciados se pongan a gritar, el grito se oirá en todo el mundo. No sé. Yo no soy tan optimista como usted. No creo que las cosas tengan arreglo. En fin, ¿qué se le va a hacer? ¡Espere, hombre! ¡Espere! Deme ese billete. Bueno, ya que no podemos mejorar el mundo, pues por lo menos traeremos esos geranios y mejoraremos la terraza. Si es que la invitación sigue bien. Pues ya no sé qué... ¡Claro que sigue! Y no sabe la alegría que me da. Y acabaremos siendo amigos, usted y yo. Amigos con una condición, ¿eh? ¿Eh? Oh. ¡A sus órdenes, John Wayne! No se preocupe. Le pondré todas las inyecciones que hagan falta. Así me gusta.